Hola a todos, el día de hoy, como ya habrán visto en el título de este video, vamos a hablar sobre las cosas que JoJo gasta millones. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones de este canal para que así ya no te pierdas ningún video. Te doy 5 segundos. Listo, ya debes estar suscrito, no te arrepentirás. Comencemos. Sin duda, JoJo es la chica más rica de todas. Y con dinero JoJo se puede comprar lo que sea. Vamos a ver las cosas que JoJo gasta millones. Comencemos. Gran mansión. Hace semanas, JoJo presumió su nueva mansión en Los Ángeles, en Valle de San Francisco, de casi 4 millones de dólares. Tiene una gran seguridad, autos, ofrece más de 6.000 pies cuadrados, vestíbulo, piso de mármol, escaleras, electrodomésticos de alta gama, chimenea, elegante sala, increíblemente hermosa. Y sí, le costó casi 4 millones de dólares. Piano. Vemos que JoJo ama tocar el piano y ahí ensaya y compone sus canciones. Sin duda un piano muy costoso de 3 millones de dólares. JoJo Siwa tiene muchos autos con su rostro pegado, no solo uno ni dos, y todo lo luce en su Instagram. Tan solo tiene 16 años y ya sabe manejar. Cada auto costó casi 5 millones de dólares. Batería. JoJo no solo ama tocar el piano, sino también la batería. Tiene una increíble batería que su costo es menor, $14.990. Closet. JoJo Siwa es distinguida por usar ropa de colores y con mucho brillo, que puede variar precios de $3.000 a $5.000.
Y bueno, si quieren saber cuánto cuestan las cosas de otra bailarina, déjalo en los comentarios. Les recuerdo que YouTube me desactiva comentarios, así que en la pestaña de comunidad responderán sobre este video. Espero te haya gustado mucho este video y si fue así no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Suscribirte y activar las notificaciones de este canal para que así ya no te pierdas ningún video, pues son de Dance Moms y tu bailarina favorita. Nos vemos en un próximo día.